Egunon, gustei. Buenos días a todas y a todas. Buen día a tothom. Y muchas gracias, Enric. Muchas gracias al periódico y al Banco Sabadell por convidarme a este foro y desearme compartir unas reflexiones a vostès. Conseller Rull, permítame que antes que nada salude a mis compañeros y compañeras socialistas de Cataluña. Gracias, presidente Montilla. Gracias, Ángel Ros, Núria Marín, Jaume Colboni, Salvador Illa, por supuesto, gracias Miquel Iceta. Todos los socialistas de Cataluña están en el PSC. El socialismo español en Cataluña se llama PSC. Y desde ese convencimiento, yo siempre he defendido que tienen el mismo derecho que otro socialista vasco, andaluz o madrileño a participar en la vida orgánica del PSOE. Lo digo porque últimamente ha habido tensiones sobre esta cuestión, pero afortunadamente el PSC ha llegado a un acuerdo con la gestora del PSOE sobre la forma de concretar su participación en nuestras primarias, un acuerdo que respeto y que apoyo, ha sido una forma de cerrar la discrepancia, así que yo lo que hago es pedir a todos los socialistas de Cataluña que hagan un esfuerzo para participar en este proceso que tenemos todos los socialistas, porque el secretario general del PSOE es quien representa las ideas comunes, los retos comunes, el proyecto común de todos y de todas. Y es que si la cuestión era si los militantes del PSC no pueden votar al secretario general del PSOE, ¿qué socialistas de Cataluña eran los que lo tenían que votar? Plantear una ruptura entre el PSC y el PSOE hubiera sido simplemente una locura. Se puede revisar nuestra relación, pero no para romperla, sino para reforzarla, para garantizar una unidad mejor, para hacerla más fuerte. Por eso me felicito de que haya este acuerdo. Yo creo que es más, esta relación del PSOE y del PSC, del PSC y del PSOE, tiene un valor añadido porque puede ser el ejemplo de cómo se articulan las relaciones de los territorios, siempre diversos, siempre singulares, con la organización común. Pero bueno, una vez saludados mis compañeros y compañeras, iré directo al grano. Saben ustedes que me presento como candidato a secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Y lo hago en unos momentos difíciles, en unos momentos complicados para nosotros. Estamos viviendo momentos de división, de incertidumbre, pero también, siendo sinceros, momentos de pérdida de credibilidad y de apoyo electoral en la ciudadanía. Y me presento con dos objetivos claros. El primero, luchar por la unidad del Partido Socialista. Buscar la colaboración y la complicidad de todos los sectores del PSOE, un partido en el que siempre han convivido ideas plurales, para terminar de una vez por todas con la división interna y hacer esta unidad en torno a un proyecto compartido de socialismo exigente. Y es que para mí estamos en un proceso en el que primero la militancia elige al secretario o a la secretaria general y después en el Congreso hay que poner todo de nuestra parte para cerrar el tiempo de la división. Primero elegir y luego integrar. El segundo objetivo es renovar el proyecto socialista, modernizarlo, hacerlo reconocible como proyecto de un socialismo exigente. Y me gustaría que el 39 Congreso fuera el inicio de un gran debate con todos los progresistas de España, un debate ciudadano para construir una nueva utopía socialista que nos guíe en la tarea de ganar a la derecha y transformar esta realidad de incremento de la pobreza y de la desigualdad que estamos viviendo. Así que, resumiendo los objetivos de mi candidatura, les puedo decir que me presento para construir una nueva utopía socialista que una a todas las personas progresistas de nuestro país en torno a un proyecto compartido. Me presento para levantar de nuevo la cabeza con orgullo y decir: yo soy socialista. Me presento para reivindicar ese orgullo de ser socialista no solo cuando las cosas nos van bien, sino ahora en tiempos difíciles, en tiempos de incertidumbre, cuando más hace falta un partido socialista fuerte y unido. Y por eso yo no me presento contra nadie ni para vencer a nadie. No me presento para conquistar poder, sino para dar la batalla por el futuro de nuestro partido. Esta no es una batalla por el liderazgo del PSOE. Esta es una batalla por el futuro del socialismo en España. Y por eso he asumido cuatro compromisos personales que tienen que ver con nuestra vida interna. El primero, que no voy a hacer apaños ni pactos extraños por arriba. Estoy convencido de que mi proyecto de unidad y de renovación del socialismo exigente tiene el apoyo mayoritario de los militantes socialistas y, por lo tanto, habrá una papeleta con mi nombre para que la militancia pueda elegir con absoluta libertad el día de las primarias.
El segundo compromiso es que una vez que los militantes hayan elegido al secretario general, voy a poner todo de mi parte para que el próximo Congreso no sea un Congreso de división, de enfrentamiento, del que salgamos otra vez desunidos. Y para ello, si soy elegido secretario general, llamaré a los otros candidatos para formar una dirección de integración que sume ideas, voluntades y compañeros y compañeras de diferentes sensibilidades. Y que si no lo soy, yo no me voy de la política. Un militante socialista no abandona el partido, se queda para ayudar y yo llamaré al nuevo secretario general o secretaria general y me pondré a su servicio para trabajar por la unidad. Porque voy a competir por la secretaría general, pero no voy a competir por trocear al partido y hacerme fuerte en una parte de él. Tercero, me comprometo a dedicar todo mi tiempo a la secretaría general. Con los problemas que tenemos en el partido no nos podemos permitir el lujo de tener un secretario o secretaria general a media jornada. Nuestro partido necesita una dirección que trabaje 25 horas al día y que se dedique plenamente al Partido Socialista Obrero Español. Y cuarto compromiso, quiero un partido que cuente con la militancia. Y para ello que regule, porque yo creo en ellas, las consultas para los asuntos importantes y que no dependan esas consultas de la voluntad del jefe o de la dirección de turno. Un partido en el que, si los militantes eligen al secretario general, solo los militantes puedan revocarlo. Un partido en el que la dirección asuma también su responsabilidad a la hora de adoptar las decisiones que le corresponden, pero que dé cumplida cuenta de su actuación. Ningún militante sin voz y ningún poder sin límites ni controles. Y un partido que revitalice sus agrupaciones y sus casas del pueblo para volver a tener músculo y vida en todos los municipios. Yo quiero un partido ganador, sí, pero lo quiero ganador en lo interno, porque gane el compañerismo, la solidaridad entre socialistas y el respeto y la lealtad. Lo quiero ganador en las ideas, porque sean las que mejor conecten con la mayoría social y progresista de este país. Lo quiero ganador en la calle, porque destile personalidad, porque dé seguridad, confianza, porque sea fiel a su electorado sin actos de fusión, ni de confusión, ni con Pablo Iglesias, ni con la derecha. Yo quiero un partido para ganar el futuro y para ganar a la derecha, y ganarla en torno a un proyecto, como ya he repetido varias veces, de socialismo exigente. Una izquierda moderna, transformadora y útil a este país. La solución de la crisis del socialismo está dentro del propio socialismo. No tenemos que andar buscando por ahí fuera. Y yo propongo que el nuevo socialismo recupere el poder de la política. La política para gobernar la economía y ponerla al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio de la economía como está en estos momentos. La política para poner límites a la especulación que juega con la vida de millones de personas porque especular es muy rentable. La política que teje una red de solidaridad que impide dejar a nadie en la cuneta de la marginación, de la exclusión o de la pobreza. La política para definir una fiscalidad justa en la que cada uno aporte según su riqueza y se acabe con los paraísos, con las amnistías, con la ilusión fiscal, donde algunos se libran de contribuir lo que le corresponde al bienestar común. Yo quiero también devolver la fuerza a la negociación colectiva y a los sindicatos, porque un mercado laboral sin regulación es dejar a los trabajadores pobres a merced de sus jefes. Yo quiero, por lo tanto, derogar la reforma laboral que en estos años solo ha conseguido que los trabajadores pobres se cuenten por millones en nuestro país. Quiero una España culta, laica, tolerante, participativa, que respete la diversidad de su gente y la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas. Quiero un socialismo feminista, que haga de la lucha contra las desigualdades entre hombres y mujeres un eje central de su política y que combata desde todos los frentes el machismo enraizado en nuestra sociedad, en lo laboral, en lo educativo, en lo social, en lo familiar. Un socialismo que eleve la violencia de género al nivel de emergencia que le corresponde y ponga todos los medios para acabar con los crímenes que ocurren en el silencio de muchos de nuestros hogares. Quiero un socialismo europeísta, una Unión Europea diferente a la que la derecha nos está imponiendo en los últimos años, consciente del peligro que suponen los nacionalismos populistas que están aflorando por toda Europa. Y la misma igualdad, la misma solidaridad que reclamo para Europa la quiero también para España. Porque España es la casa común de todos los ciudadanos y ciudadanas. Es el resultado de la historia, de la lucha por la libertad de generaciones enteras.
España es el espacio de libertad y de progreso que nos hace iguales a todos y a todas. Y tenemos que hablar de cómo reformar ese espacio. Tenemos que hablar de cómo hacemos para que todos nos sintamos cómodos, a gusto, en este país, pero garantizando que nadie se siente extraño en su propia casa y que todos tengamos acceso a las mismas oportunidades. Yo propongo que esta, que es muy resumida, sea nuestra nueva utopía socialista por la que seguir luchando, convirtiéndola en el motor de nuestra acción. Pero claro, estando en Barcelona, dedicaré el grueso de mi intervención a hacer referencia al enorme problema que yo creo que la derecha española y los independentistas catalanes han creado en Cataluña. Y mi primera reflexión es, ¿cómo hemos podido llegar a esto? ¿Cómo es posible que las posiciones irresponsables de unos y otros nos lleven a un choque brutal y que nadie haya hecho nada? Tenemos un enorme riesgo de fractura social, de ruptura democrática en Cataluña. Y yo le reconozco que estoy realmente preocupado por lo que está pasando. Entre unos y otros están abocando al abismo, a la sociedad catalana. Pocas veces he visto una irresponsabilidad tan grande en política y seguramente por la ausencia de política. Y tengo la impresión, además, de que, desgraciadamente, buena parte del resto de los españoles está contemplando este drama como si fuera un problema ajeno, cansados de asistir una y otra vez a órdagos independentistas. Es como el cuento de Pedro y el lobo. Han amenazado tantas veces con que venía el lobo que ya casi hemos dejado de creer en la amenaza como si el lobo no existiera, pero el lobo existe y está ahí, está a punto de venir. El Partido Popular durante demasiado tiempo ha decidido utilizar el conflicto que genera el independentismo catalán en su propio beneficio electoral. Ha renunciado a obtener mayorías políticas en Cataluña y han decidido azuzar el enfrentamiento para reforzar mayorías electorales en el resto de España, que es una actitud absolutamente irresponsable. Pero cuando el nacionalismo se tiró al monte, además el Partido Popular decidió no hacer nada, esperar a que pasara el tiempo. Y mientras, los independentistas aprovechaban la crisis, el malestar ciudadano, para lanzar un órdago irracional. El otro día oí a un jubilado griego decir: nos han empujado a una situación explosiva, a un lugar en el que no queremos estar. Y yo pensé, seguramente en Cataluña también hay mucha gente que piensa que está en un lugar en el que no quiere estar, pero del que no sabe cómo salir. Y es que el enfrentamiento entre posiciones absolutas lanza a la sociedad catalana una situación imposible, porque el problema catalán, tal y como está planteado, no tiene solución sin derrotados y vencedores, y eso solo trae consigo la fractura social, el abismo entre las posiciones enfrentadas, es decir, un desastre social que debemos impedir a toda costa. Ahora bien, no vale la estrategia suicida de los independentistas de doblar la apuesta cada vez que se encuentran en un punto muerto. El poner condiciones imposibles niega de entrada toda posibilidad de acuerdo, de negociación. Hoy hemos visto una nueva maniobra de tensión, yo creo que absolutamente inaceptable, una nueva imposición exprés que da la espalda a cualquier mínimo democrático. Y es que en democracia se puede negociar casi todas las cosas menos la democracia misma. Y en la actualidad el problema que plantean con su chantaje los independentistas no es una cuestión de competencias, de financiación, es una cuestión de democracia, de ruptura de la democracia. Porque lo primero que hay que decir es que la ley no lo es todo en democracia, pero sin la ley no hay sistema democrático. Y se ha convertido en un problema de democracia desde el momento en que los independentistas han planteado la salida desde fuera de la legalidad, desde fuera del propio sistema. Miren, la civilización descansa sobre el imperio de la ley. Fuera de ella no hay legitimidad ninguna, ninguna. Y lo han hecho además monopolizando el espacio público, marginando la voz de más de la mitad de la sociedad catalana, porque tenemos que decir con claridad que en Cataluña hay muchas Cataluñas y no podemos permitir que todos, que los independentistas se arroguen la representación de todos y de todas. Y ante esta situación de despropósito, los socialistas ni podemos ni vamos a mantenernos al margen, no solo por responsabilidad, sino porque somos parte de la solución. Miren, yo defenderé algunos principios para buscar la salida a este drama que divide a la sociedad catalana y amenaza al sistema democrático constitucional. Como digo, son para mí principios
básicos. El primero, entender que este no es un problema exclusivamente catalán, sino que es un problema de todos los españoles. Y solo desde una asunción de que nos afecta a todos, de que todos podemos perder, podremos plantear una solución dialogada y acordada. Segundo, el enfrentamiento en términos absolutos seguramente no tiene salida. Si lo planteamos en términos de problema con grandes mayúsculas, seguramente no tiene solución. Tendremos que plantearlo en plural, en términos de problemas concretos discutibles. La sociedad catalana no tiene un problema, tiene problemas, aunque sean problemas específicos. Y a los problemas concretos sí nos podemos enfrentar de forma racional. Podemos pactar en la búsqueda de soluciones. Tercero, a los postulados nacionalistas, los socialistas no nos podemos enfrentar en el debate público desde postulados nacionalistas. No podemos caer en la trampa de intentar debatir utilizando sus propios conceptos, sus propias palabras. Si hacemos eso, ya hemos perdido de antemano, antes de comenzar el debate. Por ejemplo, para mí es anacrónico hablar de identidades excluyentes y de soberanías únicas en el siglo XXI. Vivimos en un mundo de identidades múltiples y de soberanías compartidas. Miren, yo puedo ser vasco, español y europeo en el orden y en la proporción que me dé la gana. Yo no vivo en una identidad uniforme y homogénea. Y además, sobre la soberanía, les puedo decir que yo prefiero ceder soberanía a Europa para construir un continente distinto que convertirme en una isla de soberanía exclusiva y excluyente. Y lo que quiero son gobiernos que me garanticen esta posibilidad. Y desde luego, lo que no podemos es caer en la trampa de permitir que se oculten problemas de corrupción envolviéndolos en una gran señera. Investigar el 3% no es atacar a Cataluña, es simplemente investigar un sistema de corrupción. Cuarto, los socialistas no somos nacionalistas. Un socialista no puede ser nacionalista porque defendemos valores de solidaridad radicalmente diferentes y defendemos un concepto de ciudadanía opuesto al suyo. Y lo tenemos que poder decir con claridad. Los socialistas defendemos iguales derechos y libertades para todas las personas con identidades diferentes. Y en este sentido sí somos vasquistas o catalanistas o andalucistas, porque defendemos la igual ciudadanía de todos los vascos, de todos los catalanes o de todos los andaluces o andaluzas. Quinto, el problema catalán no tiene una sola solución de repente y para siempre. Seguramente hace falta tiempo y tenemos que ir avanzando sin dinamitarlo todo. Hay cambios que se pueden hacer a un ritmo y otros cambios que se tienen que hacer a otro tiempo. Sexto, verán, mi amigo Jesús Eguiguren suele decir que los estatutos, los marcos políticos, tienen cuerpo de ley y alma de pacto. Y es que el autogobierno es un doble pacto, un pacto entre los ciudadanos y ciudadanas de un territorio y un pacto de ese territorio con el Estado común. Yo estoy de acuerdo, pero creo que los independentistas están obviando ese primer pacto con los ciudadanos y no quieren el segundo, el de Cataluña con el Estado común. Pero cualquier avance, cualquier evolución de nuestro marco político debe de hacerse mediante el pacto entre diferentes, no mediante la imposición de los iguales. Es el pacto entre diferentes lo que da valor político al marco de convivencia. Séptimo, España es la casa común de todos los españoles y españolas, sean de donde sean. España no es un mapa, España no es un gobierno centralista, no es una identidad. España es un espacio de libertad, de derechos, que nos ha costado mucho conquistar. Los vascos, los catalanes, los madrileños, los andaluces, hemos soportado juntos tiranías con el mismo sufrimiento y hemos luchado juntos por el mismo sueño de libertad. Y gracias a eso, España es hoy un espacio político que nos hace a todos ciudadanos y ciudadanas libres e iguales. Verá, la izquierda ha tenido dos complejos históricos que es necesario superar. El primero, a la hora de defender la unidad de España. Era una palabra que el franquismo desprestigió. Pero es un concepto, el de la unidad, que en democracia los socialistas debiéramos recuperar por su valor de izquierdas, su valor de solidaridad entre personas y entre territorios. No defendemos la unidad de España, defendemos compartir un mismo espacio de libertad y de derechos, lo mismo que defendemos la Unión Europea y su valor integrador.
Pero debemos de superar también otro complejo. Tenemos que reconocer la España real, la España de las múltiples facetas, la diversidad de los territorios, las singularidades. Cada territorio tiene sus propios problemas, su propia historia concreta. Reconocer esa diversidad, esa singularidad, como algo que nos enriquece, es simplemente reconocer la España real, reconocernos tal y como somos. Octavo, frente al choque de trenes, aunque no tengamos solución inmediata, parar las máquinas. Es un pacto para darnos tiempo, es un pacto para evitar el desastre. Yo no planteo decisiones inmediatas o renuncias, solo planteo evitar la tragedia, parar las máquinas y sentarnos a hablar. Tenemos que ponernos todos en modo solución y no en modo conflicto, que es donde parece que se encuentran más cómodos algunos. Noveno, los socialistas planteamos un debate franco y abierto sobre la reforma constitucional. Queremos renovar el pacto constitucional para incorporar al pacto ciudadano a la generación que no participó en la aprobación de la Constitución vigente e incorporar las reformas necesarias para mejorar el autogobierno, para modernizar nuestro marco de convivencia y también para incorporar derechos sociales. El Estado de las autonomías del 78 ha sido un éxito, ha dado buenos frutos, pero es hora de avanzar, de actualizar, de mejorar el modelo territorial renovando el pacto constitucional. Y la reforma federal que proponemos los socialistas se llama federalismo y consiste en reconocer singularidades y unir en la solidaridad y en la diversidad. El federalismo no es tanto una cuestión de etiquetas cuanto de asumir de una vez por todas que el conjunto no irradia de un punto concreto, sino que es la suma de las partes, la colaboración entre las partes, la corresponsabilidad entre las partes. Federalizar para los socialistas significa definir claramente las competencias del Estado y derivar el resto a las comunidades y ayuntamientos. Significa establecer un sistema de financiación estable, suficiente, justo. Significa hacer del Senado, de una vez, ese lugar de encuentro necesario para el acuerdo de los actores territoriales de un Estado compuesto y complejo, reconociendo las singularidades de cada territorio. Décimo, no hay soberanía exclusiva, pero sí hay ámbitos de soberanía. Las competencias de los territorios no son, por lo tanto, competencias cedidas por la única soberanía central, sino que son también ámbito soberano con la misma legitimidad que el ámbito soberano común. Desde esta perspectiva debemos definir los ámbitos competenciales propios de la Administración central y los de los territorios, cerrando el interminable debate sobre las transferencias competenciales y sobre la invasión de las mismas. Y a partir de estos principios podemos entender que hay cosas que no tienen por qué esperar. Hay cosas que podemos hacer sin esperar a la reforma constitucional porque dependen de acuerdos, de pactos políticos dentro de la legalidad constitucional. La Constitución española permite un ámbito para el acuerdo político, permite que desde la política se lleguen acuerdos que no dinamiten el sistema democrático. Por eso, ya que hablaba antes de dividir los problemas para enfrentarnos a ellos, haré dos propuestas para buscar una salida a dos cuestiones que tenemos encima de la mesa porque se pueden ir, como digo, buscando acuerdos a problemas concretos que están creando una gran tensión. La primera es que yo creo que la derecha está interpretando de forma inconstitucional, a mi entender, que las competencias de los territorios son una especie de carta otorgada, que son un ámbito de soberanía propia de la Administración central que ha cedido a los territorios. Lo digo porque solo así se puede entender la intromisión permanente de la Administración central en el ámbito soberano de los territorios. La reiterada litigiosidad yo creo que es prueba de esto. Por ejemplo, yo diría que la Administración central no puede decidir sobre la capacidad de cubrir o no las vacantes de los funcionarios en los territorios y, sin embargo, decide. Yo creo que no puede decidir sobre la negociación colectiva de un territorio con sus funcionarios y, sin embargo, lo hace. Por ello, yo hago una primera propuesta. La Administración central debe renunciar de inmediato a solicitar la suspensión cautelar de una norma de un territorio si esta norma no afecta a derechos y libertades personales fundamentales. Yo no pido que se restrinja el derecho de la Administración central a recurrir ante el Tribunal Constitucional las normas de los territorios, sino
que lo que pido es que ese mecanismo usado permanentemente de suspender cautelarmente las normas de los territorios cese, porque lo único que hace es crear una evidente indefensión de los territorios y un más evidente conflicto institucional permanente. Este mecanismo de solicitar la suspensión cautelar está en la práctica dando un poder de juez de parte a la Administración central frente a los territorios, y esto no puede ser. Y la segunda cuestión que me planteo es que para modificar la financiación de los territorios no hace falta reformar la Constitución, hace falta un acuerdo político entre las partes. Yo soy partidario de empezar a debatir este modelo de forma abierta con la participación de todos los territorios. Hay enormes desequilibrios en la financiación, los tenemos que arreglar, pero también quiero decir que sin una reforma fiscal profunda no vamos a buscar una solución razonable. Tenemos un problema de ingresos públicos. Estamos en torno a 8 puntos por debajo de los ingresos públicos de la media de la Unión Europea. Todos los presupuestos públicos, tanto el de la Administración central como especialmente el de las comunidades, los de las comunidades autónomas, están reventando por las costuras. Y el debatir siempre en términos de gasto es caer en la trampa de la derecha. El equilibrio presupuestario tiene dos columnas, ingresos y gastos. Yo apuesto por lograr el mismo nivel de ingresos que la media europea, que creo que no es mucho pedir. Por ello, no voy a hacer propuestas imposibles, pero si no conseguimos aumentar los ingresos públicos, va a ser muy difícil, si no imposible, modificar de forma razonable la financiación de los territorios. En política no existe el milagro de los panes y de los peces. Por ello, haré una propuesta doble. Primero, una reforma fiscal, que debe pasar primero por una lucha sin cuartel y con todos los medios contra el fraude, para llegar en 5 años, como digo, a una recaudación similar a la media europea. Creo que no es mucho pedir, es una, en la situación presupuestaria actual, sin más recursos públicos, es imposible plantear un modelo nuevo de financiación que no sea de suma cero. Es decir, que lo que gane uno lo pierda otro, y no están los territorios para perder absolutamente nada más. En segundo lugar, a la espera de que se culmine la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómico, que será un proceso seguro, complejo, que llevará tiempo, hay cosas que se pueden ir haciendo ya, de forma inmediata, para mejorar la situación actual de las comunidades autónomas, particularmente de las que están en peor situación. Por ejemplo, crear un fondo complementario de financiación autonómica. Uno de los grandes problemas del actual sistema es que genera un reparto excesivamente desigual de recursos entre autonomías. Existe un abanico de más de 30 puntos en términos de financiación por habitante ajustado a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal. Bueno, pues propongo la creación de un fondo complementario de financiación de carácter transitorio y financiado exclusivamente con recursos del Estado. Este fondo ayudaría a corregir al menos parcialmente las situaciones más preocupantes desde el punto de vista de la equidad. Permitiría abordar el proceso de negociación de la reforma del sistema de financiación con más tranquilidad y podría además ser el puente entre el modelo actual y su sucesor al introducir en el sistema un mecanismo razonable de nivelación que en estos momentos no existe. Lo segundo sería hacer un reparto nuevo del déficit, mucho más transparente y mucho más objetivo entre administraciones. Porque verán, si la mayoría de las comunidades autónomas no han cumplido en estos años con los objetivos del déficit, ha sido por la imposición de objetivos imposibles de cumplir, mucho más estrictos que el peso de los gastos e ingresos de las comunidades en el conjunto del gasto público total. Por lo tanto, propongo que este reparto entre administraciones de los objetivos del déficit se realice de forma objetiva y teniendo en cuenta el peso sobre el gasto total y la relevancia para la ciudadanía de los gastos que lleva a cabo cada administración. Si se hiciera así, las comunidades autónomas tendrían mucha más holgura para sanear sus cuentas sin alterar los objetivos de déficit generales acordados con Bruselas. Y lo tercero, acortar los 2 años de liquidación del sistema de financiación autonómica y revisar al alza los anticipos de las entregas a cuenta. Porque ahora la ley determina que las comunidades reciban cada año por 12avas partes mensuales el 0,98 de la previsión de ingresos por su participación en el IRPF, en el IVA, en el IE,
La liquidación, además, final se realiza 2 años después por parte del Estado, una vez conocidos los ingresos reales. Este periodo de 2 años hasta recibir la recaudación final es obsoleto, desincentiva los cambios tributarios de los gobiernos autonómicos y además no permite anticipar con rapidez los cambios de ciclo. Por lo tanto, considero que se debería cambiar la norma para que la liquidación final se realice con un máximo de 1 ejercicio de retraso y que los anticipos a cuenta sean por el 100% de la previsión de los ingresos de las comunidades autónomas. Son fórmulas que estoy convencido que nos pueden ayudar hasta que el nuevo sistema de financiación sea acordado a mejorar la situación económica de nuestras comunidades y especialmente de Cataluña, que es cosa que en estos momentos no nos vendría mal. Bueno, termino porque me estaba alargando demasiado. He venido a Cataluña a participar en este foro, pero también a estar con mis compañeros y compañeras socialistas, a presentar mi candidatura, pero también a decirles a mis compañeros que no están solos, que les vamos a apoyar en la búsqueda de una solución razonable a esta sinrazón que estamos viviendo. He venido a Cataluña para decir que lo que pasa aquí nos afecta a todos y a todas y que los socialistas de toda España vamos a dejarnos la piel por buscar una solución política y una solución legal. He venido para decir que no vamos a dejar solos a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña que están viendo con pavor el choque de trenes y que ese choque se acerca cada vez más sin poder hacer nada. La sociedad catalana, como decía el griego, ha sido empujada a una situación explosiva y está en un lugar en el que no quiere estar. Pues hay que salir de este laberinto. Y yo creo que los socialistas podemos tener soluciones. Y acabo aprovechando esta tribuna para pedir a mis compañeros y compañeras del PSC que me ayuden a difundir este proyecto de socialismo exigente, que me ayuden a construir una nueva utopía socialista, que me ayuden a volver a unir al Partido Socialista Obrero Español para volver a trasladar la esperanza de un futuro mejor para todos y para todas. Yo quiero contar con un PSOE fuerte y unido para unir a España en su diversidad y construir un futuro mejor para todos y hacerlo todos juntos. Muchas gracias. Muy bien, quiero aprovechar para agradecer la presencia de numerosas autoridades, el presidente Montilla, el presidente general Montilla, el teniente alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Tenemos los 3 últimos y el actual primer secretario del PSC, los señores Iceta, Pere Navarro y Montilla. Y tenemos también al conseller de Territori, l'honorable Josep Rull. Yo, si fuera presidente del Congreso, debería haberle advertido que con la intervención de antes habría turno de réplica. Pero como no lo soy y esto no es el Congreso, pues simplemente voy a preguntarle yo sobre los asuntos... No que creas, en el Congreso cada vez hay menos réplicas. Sobre todo sobre la intervención que ha hecho el señor, Pachupez sobre la situación política en Cataluña. Me gustaría concretar un poco las propuestas que va a presentar tanto en la campaña de primarias como si consigue la Secretaría General. Hay muchas preguntas al respecto por parte de los lectores. La primera es la nuclear, que si la demanda de un referéndum acordado en Cataluña asciende, según las encuestas, al 70-80%, y según algunos constitucionalistas, incluso de fuera de Cataluña, sería posible buscar una salida pactada que desembocara en una votación, ¿qué es lo que impide ese acuerdo en este momento? A mí tengo que reconocer que me gustan los referéndum, pero los referéndum que hacen honor a su palabra, que refrendan acuerdos, no las consultas que se hacen sin un acuerdo previo político para que la ciudadanía se exprese. Lo decía antes, cualquier avance, cualquier evolución, cualquier mejora de nuestro marco político tiene que partir del pacto entre diferentes. Se tienen que hacer los deberes desde la política. Tiene que haber un espacio para el diálogo, para la búsqueda de entendimientos. Y por eso los socialistas lo que proponemos, oiga, primero hagamos una reforma de la Constitución y acordemos cómo evolucionar el modelo, que como digo ha sido un éxito hasta ahora, para mejorar, para resolver los problemas, para reconocer las singularidades y la diversidad de este espacio que se llama España. Acordemos cómo queremos hacerlo, acordemos hacia dónde queremos avanzar y refrendemos ese acuerdo en un referéndum primero de todos los españoles y las españolas. Y como consecuencia de ese acuerdo político, después en Cataluña,
habrá un espacio también para el acuerdo catalán. Y refrendar los acuerdos a mí nunca me ha parecido peligroso. Me parece peligroso que cuando no se hacen los deberes desde la política, alguien pretenda hacer una consulta para decir, vale, yo no he hecho los deberes, ahora pártanse la cara a ustedes. Eso lo único que consigue es fracturar a la sociedad. Eso solo lo que consigue es enfrentar a la sociedad. Y yo no estoy dispuesto a enfrentar y a fracturar a ninguna sociedad. ¿Puede haber gente en Cataluña que considere que la opción de plantear una oferta por parte del Estado y someterla a consulta, sea en toda España o sea en Cataluña, ha habido tiempo y no ha llegado esa propuesta, ni con el gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular, ni siquiera con la actual circunstancia de un Parlamento español más fragmentado? ¿Qué esperanzas puede haber en que haya una oferta de todos los partidos, grandes partidos españoles, que dé una salida a este conflicto? Bueno, yo he dicho de alguna manera que hemos llegado hasta aquí seguramente por la ausencia de política, por la ausencia de voluntad de sentarse a dialogar y a plantear los problemas para buscarle solución. Pero eso no me hace pensar que la solución es dinamitarlo absolutamente todo, incluso el propio sistema democrático. Lo que me hace es perseverar en el interés que existe en este país para que nos sentemos a dialogar, a buscar soluciones razonables dentro del sistema democrático, no fuera de él. Porque algunos se envuelven en la bandera de democracia pasando por encima de la legalidad, y eso no es verdad, no existe. La legalidad, decía antes, la ley no lo es todo, pero sin la ley, sin la legalidad, no hay legitimidad para absolutamente nada. Y yo voy a seguir insistiendo una y otra vez, paremos las máquinas, no vayamos al choque de trenes que lo único que hace es fracturar la sociedad, romper cualquier sistema. Paremos las máquinas y sentémonos a buscar soluciones posibles y no nos pongamos en modo conflicto. Es decir, ya sé que no ha habido voluntad por parte del gobierno del Partido Popular, pero creo que en este momento la voluntad es obligada y obligatoria. Y alguno debiera empezar a entenderlo así para sentarse. He hecho unas propuestas en materia de financiación. Hay una pregunta del público y varios de los lectores relativas a esto. Una reflexión previa. En España, de hecho, hay no uno, sino varios modelos de financiación, porque incluso al margen del concierto, del convenio, dentro del régimen común hay especificidades insulares en algunos casos y otras propias de la capitalidad. Probablemente, pese al sistema de reparto, hay autonomías donde es posible incluso hacer bajadas de impuestos que están generando, como Madrid, bastante polémica. Su propuesta es mantener el régimen común con algún fondo adicional. ¿Puede usted entender que en Cataluña no se acabe de asumir que el concierto sea algo inamovible y que no lo sea, no sea posible un pacto fiscal en Cataluña? Vamos a ver, el concierto, que es una relación financiera específica, singular, es verdad, que aparece, que es constitucional, no es el culpable de la situación financiera de las comunidades autónomas. Yo estoy dispuesto a revisar, de hecho, corresponde, llevamos 5 años de retraso, revisar el cupo, que es lo que hace efectivo el concierto. O sea, la figura del concierto no me parece que tenga que ponerse en cuestión. Revisemos el cupo y cuáles son las aportaciones que le corresponde a Euskadi a la caja común. Pero además, yo estoy dispuesto a que Euskadi participe en un fondo de solidaridad con lo que le corresponda, para buscar una definición de un sistema de financiación autonómico, primero que sea transparente, que todos sepamos cómo funciona, porque el que tenemos hoy no lo es. Segundo, que sea equilibrado, que sea justo y que tenga dos asientos, que es la igualdad de los ciudadanos y la solidaridad entre los territorios. Pero como digo, debiéramos hacernos también otra reflexión, porque a veces de esta nos olvidamos. Es que como no hagamos una reforma fiscal que procure recursos, da igual el sistema financiero o el sistema de financiación que utilicemos. No va a ser satisfactorio para nadie, porque no va a ser capaz de sostener los servicios públicos, las políticas sociales, las infraestructuras, la capacidad de ayudar a la economía y los intereses de la deuda que existen en cada uno de los territorios. Mira, yo vengo, ayer estaba en la Comunidad Valenciana, 45.000 millones de deuda. Es el tercer departamento, para entendernos. Primero el de sanidad, segundo el de educación, tercero el de la deuda. Claro, como no hay un sistema de financiación capaz de obtener recursos para esto, nos dedicaremos durante toda la vida a pagar la deuda y a no hacer nada más. Reforma fiscal, acercarnos a la media europea en los recursos
y un sistema de financiación equilibrado, justo, transparente y eficaz. Ese es un coloquio, por lo tanto no es un debate, pero sí, permítame que le diga que es verdad que la solidaridad depende de los ingresos y de su redistribución, pero el automatismo en los ingresos permite, por ejemplo, que el País Vasco esté financiando a cuenta del cupo la Y vasca. No, no es verdad. La Y vasca la paga el Estado. Pero se está pagando, se está adelantando el dinero, sí, por pero, parte... pero la paga el Estado. Es decir, no es más que un adelanto financiero, no tiene... No, digo porque algunas infraestructuras que aquí se quieren acometer no se pueden acometer porque no hay ese automatismo en los ingresos. No te preocupes, el Estado la tiene medio parada, ¿eh? O sea que, es decir, espero, fíjate, espero incluso que el PNV ahora pacte con el Gobierno de España los presupuestos que avance el tren de alta velocidad porque llevamos un retraso de 10 años. Esa pregunta me viene al hilo de una pregunta que formula Jordi Sánchez de CIRSA. Le pregunto primero si no se aprueban los presupuestos generales, ¿habrá convocatoria de elecciones en el Estado? Yo le abundo en la pregunta. Usted ha dicho, espero que el PNV apruebe. No. Si usted es secretario general, si usted es secretario general del PSOE, ¿el PSOE apoyará o se abstendrá para posibilitar unos presupuestos? Claro, es que esta pregunta primera de si no hay presupuestos, hay elecciones, se la tendría que hacer a Mariano Rajoy, ¿no? Técnicamente es automático, ¿no? Se puede prorrogar una vez solo, ¿no? Presupuestos. Ha dicho un poco de todo. Sí. Mariano Rajoy. Ha dicho que si no se aprobaban ciertas cosas, convocaba elecciones y luego ha dicho que no va a convocar elecciones. Lo que el Partido Socialista no va a hacer ni puede hacer de ninguna de las maneras es aceptar chantajes. Como apruebas esto, convoco elecciones. Oiga, pues no, esto no funciona así. Y además el Partido Socialista no puede tener nunca miedo a unas elecciones. No digo que las quiera ni que pretenda ni nada de esto, ¿eh? Pero le diré sobre los presupuestos. Es que el Partido Socialista no puede aprobar unos presupuestos que contengan más recortes, que sigan recortando la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas de este país. El Partido Socialista no puede avalar unos presupuestos que, ya que decimos que se empieza a recuperar la economía, no empieza a recuperar por lo menos parte de lo que hemos ido perdiendo en estos años en servicios públicos, en prestaciones, en derechos de la ciudadanía. Y parece que no hay ningún interés por parte del Gobierno del PP de empezar esta recuperación. Y tercero, lo decía antes, el Partido Socialista no puede avalar unos presupuestos en el que sigamos adelgazando la columna del gasto y de la inversión para cumplir los compromisos europeos y no empecemos a hablar de cómo engordamos la de los ingresos, que es básico para sostener este país. Por lo tanto, si los presupuestos vienen por ahí, que no cuenten con los socialistas. De todas formas, hay muchas fórmulas. Se puede hacer presentar una enmienda de totalidad, con lo cual es de devolución, o no, y se puede facilitar vía abstención, que es algo que ha sucedido, por ejemplo... Ya, pero no pueden, yo acabo de decir, no pueden ni por activa ni por pasiva avalar unos presupuestos con recortes que no sean de recuperación y que no hablemos de una vez por todas y en serio en este país de los ingresos que tenemos. Tenemos un militante del PSC de Lleida, tenemos también al alcalde Ángel Ros. La pregunta es larga, pero viene a decirle, mi voto depende de lo que le voy a preguntar. A ver si acierto. ¿Para usted Cataluña es una nación? ¿De qué nación estamos hablando? Quiero decir, vamos a ver. Bueno, no lo detalla, pero puedo intuir. Claro, no. ¿Qué encierra ese concepto? A ver, mire, es que hay dos opciones y dos acepciones en la historia de la definición de la nación. Hay una que es nación política, que es un término jurídico-político, y hay nación cultural, que es un término sociológico, socioideológico. Claro, la nación política comporta, incluye la soberanía política. La nación cultural lo que comporta es la concurrencia de ciudadanos y ciudadanas que se sienten partícipes de una misma cultura, de una misma lengua, de una misma historia, de una misma tradición, que no comporta la soberanía exclusiva y excluyente ni la definición de un Estado propio. De hecho, el propio Consejo de Europa, cuando habla de que si en un territorio hay sentimiento nacional por estas cuestiones de cultura, de lengua, de historia, de tradición, no lleva de ninguna manera a tener un Estado propio de soberanía exclusiva. A mí la nación cultural no me acarrea ningún tipo de problemas. La realidad nacional, que está reconocida incluso en el Estatuto de Andalucía, no me acarrea ningún tipo de problemas. Me acarrea problemas cuando alguien quiere obtener una soberanía exclusiva y excluyente, porque, mire, soy contrario.
Cuénteme cómo se sintió usted, ya no digo el día del Comité Federal, sino el día que se abstuvo para facilitar la investidura del señor Rajoy. Pues no fue un plato de gusto, ¿no? Primero, ya sé que no me pregunta por el Comité Federal, pero el Comité Federal fue un drama desgarrador. Sí. Para cualquier militante socialista que haya depositado su vida, en el fondo, en el Partido Socialista. Cuando yo ahora viajo mucho por las agrupaciones socialistas, me encuentro con muchos militantes y hay mucho militante mayor que todavía no ha abandonado las lágrimas que le provocamos ese día, ¿no? Gente, como digo, que no tiene al Partido Socialista como un hobby, ¿eh? Que tiene al Partido Socialista como su vida y que vio que le estábamos rompiendo la vida. Y esto no puede volvernos a pasar nunca más. Por eso el primer objetivo de cualquier militante socialista es unirnos, es integrar. Este partido siempre ha tenido pensamientos diversos, diferentes, y tenemos que ser capaces de volver a sumarlos y no enfrentarnos, no ir a un choque de trenes, no fracturar al Partido Socialista. Ya sé que me he desviado de la pregunta, pero es que para mí esto es tan básico de lo que está viviendo, lo que ha sufrido nuestra militancia, entender que esto no podemos repetirlo, que un partido dividido no lo escucha nadie en la calle, que por lo tanto esta es nuestra primera obligación. Y segundo, mire, yo voté que en ese Comité Federal que había que decir que no al gobierno del PP. No tanto por una como proyecto político, porque quizás alguno quiera convertir el proyecto político en no es no. ¿A quién se refiere? Como una posición determinada en un momento determinado, una posición estratégica. Y cuando me decían en aquel momento, hay que pensar en España, y hay que pensar en los españoles, yo pensaba y decía, es verdad que se necesita un gobierno con urgencia, pero cualquier gobierno. Y si yo pienso en España y en los españoles, lo que pienso es que España y los españoles lo primero que necesitan es un PSOE fuerte. Y si hoy avalamos un gobierno del PP y esto nos lastra y nos sigue debilitando, el Partido Socialista será débil para la propia democracia en España. Y yo no quería eso. Ahora bien, cuando mi partido decide después de debatir, yo asumo lo que decide. Porque si un partido no debate y no vota para adoptar una decisión, no sería democrático. Pero si un partido debate, vota, si no lo acepto, deja de ser un partido. Y yo quiero a mi partido que sea un partido. Se ha comentado y se ha publicado, y le tengo que preguntar directamente que tengo la oportunidad, que el señor Sánchez, antes de tomar la decisión de aquella renuncia al escaño, consultó a gente de su entorno y que algunos le aconsejaron que dejara el escaño para no romper el compromiso del no es no. ¿Usted fue uno de los consultados? No, esto forma parte de la leyenda urbana. Que por eso lo pregunto. Para... En torno a mí, a mi candidatura. No tuve esa conversación. Si me dices que le hubiera dicho, te digo que seguramente su única posibilidad es hacer lo que hizo. Uh-huh. Un secretario general que ha sido del Partido Socialista no puede no cumplir el mandato del órgano que es competente para adoptar una decisión. Pero si él personalmente quería mantener su imagen asociada a ese no, pues tampoco podía abstenerse, ¿no? Pero no me lo pregunto. ¿Mantiene usted contacto con el señor Sánchez? ¿Han hablado después de su anuncio de candidatura? No, la verdad que no. Yo creo que tenemos una conversación pendiente, pero todos hombre, sí, en este partido. Sí, una conversación pendiente tienen, ¿no? Porque, en este partido. Supongo porque, que será después de las primarias ya. ¿O? No, eso seguro. Es decir, este proceso para mí tiene tres tiempos. Estamos en el tiempo del debate, de la propuesta, del contraste de ideas, de definir cada uno qué defendemos. Luego llegará el tiempo y el momento en el que los militantes votarán en una urna y elegirán no solo quién quiere que sea su secretario o secretaria general, sino qué quieren que sea el Partido Socialista en el futuro y cómo quiere que nos proyectemos a la sociedad. Pero luego va a haber un tiempo entre la votación de las primarias y el Congreso en el que debiéramos hablar para cómo integramos sensibilidades distintas en una dirección compartida, para dejar atrás ese tiempo que decía antes de la división y caminar juntos, unidos, fuertes, porque si no, seremos incapaces de cumplir nada de lo que digamos si seguimos divididos. Por lo tanto, claro que no solo habrá conversaciones, tiene que haber muchas conversaciones, mucho acuerdo, mucho entendimiento, fundamental.
Hay mucho militante que traslada una pregunta en relación a esto y hace un paso atrás, ¿eh? Usted dice, ya lo ha dejado muy claro, me presento a primarias y en función del resultado habrá que pactar para poder garantizar un congreso de éxito. Algunos le dicen, si usted queda tercero en la recogida de avales, ¿por qué no pacta con Sánchez para impedir una victoria de Susana Díaz? Pues porque esto no es una guerra de avales ni es socialismo al peso. Y porque yo también he visto de todo, hacer de todo con los avales en este partido, de todo. He visto gente que tenía más avales que votos, he visto algunos que daban aval a un tercero para fastidiar al segundo. No, yo no voy a jugar a eso. Yo voy a ir hasta el final. ¿Está convencido que serán tres los rivales, que serán usted, Pedro Sánchez y Susana Díaz, o tiene alguna duda? No, yo no. Esto, fíjate, yo cuento el proceso, que seguro que cada uno de los que damos el paso al frente tenemos, ¿no? Es un proceso en el que mucha gente habla contigo, te anima, te dice, bueno, tenemos que evitar esto, tenemos que dar esta batalla, tú puedes protagonizarla, y, bueno, tú vas hablando con gente en la que crees, en la que confías, pero al final tú tienes que adoptar la decisión personalmente, ¿no? Yo hice ese proceso y como este partido me lo ha dado todo, dije, yo no me puedo poner de perfil si hay gente que piensa que yo puedo formar parte de la solución y de un paso al frente. Yo supongo que otras personas pueden estar en ese proceso de conversación con mucha gente en la que creen, en la que confían, pero al final tendrá que adoptar una decisión personal. Usted ha dicho antes que no se puede basar un proyecto en el no es no, y también ha dicho en la conferencia que no se puede ser secretario general a tiempo parcial o a media jornada. ¿Cree que la presidenta de la Junta Andaluza debería dejar ese cargo antes de concurrir a las primarias? ¿Se infiere supongo, de su frase? Supongo que tendrá su reflexión personal también en esto, ¿no? Y dice, no, yo lo que hago es defender aquello en lo que creo. Creo que la situación del PSOE requiere de todo el esfuerzo, de todo el tiempo del mundo, requiere de toda... de poner toda la carne en el asador, en ser secretario general o secretaria general del PSOE. Punto. ¿Ve posible un entendimiento con Susana Díaz después de las primarias dejando fuera al tercer candidato? ¿Cree que lo que usted propone, que es una candidatura de consenso de cara al Congreso, debería asumirlo todos los contendientes en esta lista? Yo es que no veo posible eso. Yo veo obligatorio que nos entendamos todos. Todos. No se trata. En este momento estamos en una situación en la que no nos sobra nadie, no podemos apartar a nadie, tenemos que atraer a mucha más gente. Pero yo lo considero no una posibilidad, una obligación, de verdad. Si no entendemos esto, seguramente es que no hemos entendido nada de la situación del Partido Socialista Obrero Español. Por eso, para mí, tan importante como esta parte de la campaña del debate y de las elecciones, es la parte en la que hablemos entre nosotros para ver cómo conseguimos soldar a un partido socialista que puede acabar roto. Y esa no es lo que quiere la inmensa mayoría de la militancia de este partido. Como que ya sé que puede haber diferencias, ya sé que puede cada uno optar por una cosa, pero al final quieren a su partido que estemos juntos, no enfrentándonos entre nosotros, sino enfrentándonos a los problemas de la ciudadanía y enfrentándonos a la derecha. En términos de unidad de partido, del partido, ¿qué balance hace de la gestión de la anterior ejecutiva, de la que usted forma parte, además? Sí, no, que, vamos a ver, yo no eludo mi propia responsabilidad. Yo creo que todos hemos sido, todos los que estábamos en muchas direcciones, no solo en la federal, hemos sido responsables de la situación a la que hemos llegado. Todos. Y, bueno, de vez en cuando no es malo hacer un examen de conciencia de lo que ha aportado cada uno al conflicto. Y que ahora se trata de aportar a la solución y dejarnos de guerras internas ni de oposiciones internas. Mira, esto no viene además solo de los dos años de Pedro Sánchez, como si hubiera sido... Bueno, Pedro Sánchez, vamos, cogió también al Partido Socialista en un momento en que todos los datos nos decían que podíamos pasar a la irrelevancia, que se iba a dar el sorpaso, que podíamos acabar con el paso. Y oye, el partido se mantuvo, el partido no se produjo el sorpaso, seguimos siendo el principal partido de la oposición, el principal partido de la izquierda. ¿Es el objetivo? No, no. Pero paramos el golpe en el que podíamos haber caído. Por lo tanto, a ver si toda la culpa de todos los males del socialismo en España ahora los tiene Pedro Sánchez. Segundo,
Es que empezamos mucho antes. Yo suelo decir, si repetimos un congreso como el de Sevilla, lo siento, pero es que no hemos entendido nada y vamos al desastre. Claro, apariencia de unidad, pero por debajo, jugando a la oposición interna. No puede ser. No puede ser. Yo lo he dicho bien claro. Si yo no soy elegido secretario general, de ninguna de las maneras, ni organizaré ni alentaré una especie de oposición interna a la nueva dirección. Ayudar, apoyar, lealtad socialista, que es lo que hace falta en este momento y no tanto la confrontación. Y por eso debemos integrar a todos. En las negociaciones para intentar la investidura del señor Sánchez en la pasada primavera, que fructificaron con un acuerdo con Ciudadanos y no con Podemos, ¿qué se hizo mal por parte del PSOE? Porque al final desembocó en una no investidura y repetición electoral. ¿Fue un error pactar con Ciudadanos en primera instancia sin esperar un pacto a tres bandas? ¿Fue un error o estaba predeterminado por...? No, ya sé que luego las cosas se cuentan así, pero la verdad es que el Partido Socialista abrió conversaciones con todas las fuerzas del cambio. Y las abrimos a la vez para saber qué voluntad había en cada una de esas nuevas fuerzas políticas que decían que venían a cambiar las cosas, de seguir avanzando en un entendimiento. Y la verdad es que con quien fuimos capaces de seguir avanzando fue con Ciudadanos, porque Pablo Iglesias tenía otras pretensiones. Claro, si la pretensión de Pablo Iglesias es sustituir al PSOE y enterrar al PSOE, pues es muy difícil llegar a un acuerdo. Y eso fue lo que se puso encima de la mesa. Y por eso fuimos capaces de llegar a un acuerdo con Ciudadanos, ¿verdad? No me equivoco. El día en el que se puso a votación la investidura de un presidente socialista para este país, los miembros de Podemos y los nacionalistas, por cierto, se fueron levantando uno a uno para decir que no. Para decir que no. Llegaron otras elecciones y pidieron la vicepresidencia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la inteligencia, no sé qué, y se olvidaron de la gente a la que dicen defender tanto. Claro, no fue un error, fue buscar la vía posible para conseguir una mayoría para cambiar el gobierno de este país, pero hubo ambiciones de poder de otros, que siendo nuevos es lo más antiguo que hay en la política, que impidieron el cambio. Luego, ahora que no nos den lecciones de nada y que no me vengan a contar cuentos, ¿eh? El PSOE en el futuro, mientras exista esta realidad, con Podemos fuerte en el Parlamento y un PP débil pero gobernando, ¿el PSOE qué estrategia debe seguir? ¿Moderar, modular, complementar al Partido Popular para corregir sus políticas sociales? ¿O apoyarse en Podemos para intentar asaltar, forzar un cambio de gobierno? Ninguna de las dos. Vale. Ninguna de las dos. Para mí, definir al Partido Socialista por ser el acompañante del PP o por buscar las alianzas con Pablo Iglesias, me parece que es definir a un Partido Socialista desde el complejo. Yo no quiero que el PSOE se pase el día mirando por el rabillo del ojo a izquierda o derecha. Quiero que el Partido Socialista defina un proyecto que sea capaz de ocupar el espacio que le corresponde. Y si ocupamos nuestro espacio con ese proyecto de esa izquierda exigente, estoy convencido que achicamos el espacio de otros y que empezamos a recuperar buena parte de lo que hemos perdido. Lo fundamental para el Partido Socialista es asociar su imagen a una nueva esperanza para este país. No asociar su imagen a la búsqueda de acuerdos con otros. Porque si yo estoy intentando recuperar un electorado que se me fue a otra parte, si digo que mi objetivo es pactar con ellos, ¿para qué van a volver? Yo quiero definir un proyecto desde la izquierda atractivo para todo ese mundo. Que ocupe. Y también digo, porque a veces algunos compañeros míos defienden otra cosa, la que defiendo yo. Algunos quieren que el Partido Socialista vire al centro. Para mí virar al centro es moverse hacia la derecha. Yo lo que quiero es estar en la izquierda con un proyecto realista, claro, transformador, que sea alternativa y atraer a ese proyecto de izquierdas a la centralidad del país. Uno me desplaza hacia la derecha, el otro me amplía mi base sociológica y electoral. Las dos últimas preguntas. Primera, ¿cómo valora el papel de la gestora en estos meses de interregno, digamos, entre el Comité Federal y las primarias? ¿Si cree que está ejerciendo su papel con neutralidad respecto a las primarias? ¿Esa sería la primera? No voy a valorar el papel de la gestora. Yo creo que tiene que hacer el papel con neutralidad y creo que lo hará. Es un proceso que ni siquiera está iniciado en el calendario, ¿no? Creo que debiera haber convocado antes todo este proceso para que no se alargara tanto en el tiempo,
porque debemos de zanjar nuestras disputas internas cuanto antes en el Partido Socialista para dedicarnos a lo fundamental y para dedicarnos al objetivo que tiene nuestro partido, que no es pelearnos entre nosotros, sino pelearnos con los problemas de la ciudadanía y darle respuesta. Pero no voy a entrar a ese juego de valorar lo que han hecho en este tiempo. Hay un calendario, todos nos amoldaremos a él, se ha abierto el tiempo en el que podemos discutir. Bueno, pues yo discutiré de propuestas, de proyectos y de ideas para el nuevo socialismo del siglo XXI. Usted, al anunciar su candidatura, pidió que los militantes del PSC pudieran votar en estas primarias. Esto se ha resuelto satisfactoriamente, pero hay algunos aspectos del acuerdo, algún aspecto del acuerdo me gustaría que usted valorase y cómo lo ejercería. Me refiero a esa parte que establece que en caso de discrepancia sobre los pactos postelectorales aquí en Cataluña habrá que crear una comisión para negociar entre el PSOE y el PSC. Mi pregunta es muy directa. Un secretario general llamado Pachi López, ¿querría ejercer derecho de veto sobre los pactos postelectorales del PSC? No, yo creo que si el Partido Socialista Obrero Español defiende una España federal, debe de defender un partido federal, en el que las partes también tengan sus competencias y su capacidad para adoptar decisiones autónomas, siempre que no sean algo que incida en los principios y los valores básicos del partido. Es una respuesta ambigua. No, ambigua no, yo creo. Vamos a ver, si reconocemos a los territorios competencias para adoptar decisiones, ¿cómo no vamos a reconocer dentro del partido a nuestros compañeros del PSC las competencias que le corresponden para adoptar sus propias decisiones? Es que yo no creo que nadie en el PSOE haya valorado el pacto que existe, yo qué sé, en Valencia, o el pacto que existe en Aragón o el de Andalucía. Se ha hecho con el respeto, con la confianza, que me parece fundamental en las relaciones que tienen las direcciones de estos territorios. Estaría bueno que estos territorios tuvieran esa capacidad y el PSC no. Bien, yo creo deducir que si llega a la Secretaría General le costaría mucho entorpecer un pacto que decidiera el PSC. Creo deducirlo, pero entiendo que usted lo plantee en términos más diplomáticos. Es que yo cuando he sido yo secretario general de los socialistas vascos hemos decidido los pactos y los acuerdos. Siempre que nos supongan una locura que rompe absolutamente nada, pues es que es lógico. Es lógico. Los pactos siempre tienen que tener un para qué. No un con quién. Y creo que los para qués a veces se conocen mucho mejor desde el territorio en el que se producen. Porque vamos a buscar ahora dificultades, desconfianzas donde no tiene que haberlas. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias al señor Pachi López, muchas gracias a todos. Y emplazarlos, todavía no tenemos fecha, pero esperamos contar aquí con todos los candidatos que se presenten, que no sabemos cuántos serán, de aquí al próximo mayo. Muchísimas gracias y buenos días.